Países no alineados. Primeramente, extendemos nuestra bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Asimismo, deseamos agradecer al secretario general de las Naciones Unidas por su informe sobre un tema tan importante. Señora Presidenta, durante los últimos 27 años, la Asamblea General ha expresado su respaldo al pueblo y gobierno de Cuba a través de su apoyo a la resolución en la que se hace un llamado a favor del levantamiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra ese país soberano. En este sentido, el movimiento aprovecha esta oportunidad para reiterar su firme rechazo a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales en vista de sus efectos extraterritoriales y su naturaleza ilegal. De igual modo, el movimiento repite su llamado al gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto ilegalmente por alrededor de 6 décadas contra Cuba. El bloqueo, además de transgredir derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, constituye una violación del derecho de Cuba a interactuar plenamente con la comunidad internacional. Señora Presidenta, nuestro movimiento ha mantenido históricamente una posición de principios en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, en particular aquellas usadas como herramientas de presión política, económica y financiera contra los Estados, en especial contra los países en desarrollo. Y es que el bloqueo de Cuba es precisamente una muestra de las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales sobre el bienestar de los pueblos, que les impide, entre otros, el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo. El daño directo e indirecto causado por este bloqueo contra Cuba es enorme. Afecta a todos los sectores vitales de la economía, incluyendo la salud pública, la nutrición, la agricultura, así como el comercio, la inversión, el turismo y la banca. Un sector que ha sufrido un golpe significativo a lo largo de este año 2018, teniendo en cuenta que docenas de instituciones financieras decidieron cerrar cuentas bancarias que guardasen cualquier tipo de relación con ciudadanos cubanos. También le ha negado el acceso a Cuba a mercados y a la ayuda de las instituciones financieras internacionales y a la transferencia de tecnología. Además, el bloqueo constituye el principal obstáculo para un mayor acceso a los servicios de Internet, al intercambio de ideas y al desarrollo de las relaciones científicas, deportivas y culturales. Por lo tanto, y sin lugar a dudas, reafirmamos que la prolongación del bloqueo es totalmente injustificable y que este no se corresponde con nuestro tiempo histórico. Va en contra de los continuos esfuerzos cubanos por alcanzar el desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo. De igual forma, el daño económico sobre el pueblo cubano producido por la aplicación de este bloqueo por los Estados Unidos de América asciende a 933 mil millones de dólares. Para poner esa cifra en contexto, es necesario resaltar que desde la última vez que discutimos este tema, hace tan solo un año, el bloqueo ha causado pérdidas adicionales por alrededor de 4 mil millones de dólares. Señora Presidenta, el movimiento considera que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos de América como un primer paso en el proceso hacia la normalización de relaciones bilaterales. Sin embargo, vale destacar que la implementación del bloqueo no ha sufrido cambios, lo que representa un revés en el proceso de normalización de esas relaciones. De igual modo, en la actualidad, parte del progreso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países se ha visto amenazado, como lo demuestra la política establecida por el actual presidente de los Estados Unidos de América en junio de 2017, que busca fortalecer el bloqueo contra Cuba. Asimismo, si bien las regulaciones emitidas por el Departamento del Comercio y del Tesoro del 15 de enero de 2015
eran pasos en la dirección correcta en áreas tales como los viajes a Cuba, las telecomunicaciones y las remesas, estos tienen un alcance limitado y solo modifican algunos aspectos relacionados con la implementación del bloqueo. Y a pesar de la histórica decisión tomada por el anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de notificar al Congreso de ese país sobre su decisión de remover a Cuba de la llamada lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional, una lista ilegal y unilateral en la que nunca se debió haber incluido a Cuba, esto no ha supuesto una flexibilización de las restricciones establecidas por las leyes y regulaciones del bloqueo impuesto a Cuba. Señora Presidenta, el hecho de que 191 estados miembros de la organización votaron el año pasado a favor de la resolución A/Res/72/4 constituye una expresión de la unanimidad existente entre la comunidad internacional para exigir el fin del bloqueo que se ha extendido por 56 años y para adherirse a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, incluidos los principios de respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de los estados. Vale resaltar que en la actualidad más de 190 naciones mantienen relaciones políticas y económicas con Cuba, mientras que los Estados Unidos de América continúa solo en su política ilegal e injustificable de estas sanciones económicas. De allí que los estados miembros del movimiento instan al gobierno de los Estados Unidos de América a unirse a la gran mayoría de la comunidad internacional, cumpliendo con todas las resoluciones pertinentes de esta Asamblea General, a través de las cuales se hace un llamado para poner fin de manera inmediata y absoluta al bloqueo impuesto a Cuba. Por último, el movimiento, al reiterar su compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo, reafirma que el pleno respeto a la Carta de las Naciones Unidas, en particular a la igualdad soberana, la no injerencia y la no intervención, constituye un elemento esencial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por esta razón, la comunidad internacional debe continuar trabajando en concierto para revertir y eliminar las medidas coercitivas unilaterales, incluido el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Señora Presidenta, en nuestra capacidad nacional manifestamos nuestra plena solidaridad con las hermanas y hermanos cubanos, quienes, amparados en los valores de la dignidad, patriotismo y humanismo, han resistido la campaña de agresiones llevada a cabo por los Estados Unidos de América. La República Bolivariana de Venezuela votará a favor del proyecto de resolución contenido en el documento A/73/L.3, intitulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, en su versión original, tal como fuera presentado por la delegación cubana. Hacemos un llamado a los miembros de la comunidad internacional a rechazar las propuestas de enmienda contenidas en los documentos A/73/L.9 al A/73/L.16, los cuales tienen como propósito desviar la atención del tema central que hoy nos ocupa, el ilegal bloqueo que por más de 50 años se ha impuesto sobre la hermana República de Cuba. Por último, desde Venezuela, creemos que ha llegado la hora de tomar acciones concertadas para construir mecanismos internacionales que permitan contrarrestar los efectos de las medidas coercitivas ilegales sobre centenares de millones de personas que son víctimas inocentes en todo el mundo. Es hora de organizarnos para liberar a nuestros pueblos de esta arma de agresión internacional que azota a la humanidad. Muchas gracias, señora Presidenta.